Estoy preparando mi propia esmaltera. Vamos a ver con esto. Levanta. Me levantamos ya. Está ahí que. Ay, Lucero, no la mueves, Nailin. Espérate. Hazte para allá, hazte para allá, te voy a golpear. Cállate. Fíjate que estamos haciendo nuestro tiempo nuevo. Thank you.
maltera. ¿Y por qué me tomo uno solo? Ay, no, espera, que ya no me funcionó. Déjese tener. ¿Ese trinadito? Ya voy a trinar. Te voy a golpear. Vale, ahí está, mira. Listo. A ver. Así va a ir quedando, Lucero. Ya casi. Casi terminamos. Vamos a ver. Mostrarle. Tipo así va a ir quedando. Bueno, les vamos a mostrar el video al final de cómo ha quedado, ¿verdad, Lucero? Mis propias herramientas de trabajo, mis propios muebles, el esmaltero. ¿Ves? Así va a quedar. Estamos ligando y gracias a Don Luis que me prestó la máquina, porque la máquina es de Don Luis, que era lo que me había trazado. Al principio del video les mostraba cómo la estaba cortando, sacando las medidas, y ahora ya estamos ligando. Y al final del video les vamos a mostrar cómo la vamos a ir armando y cómo va a quedar en el próximo video. Estoy haciendo mis propias herramientas de trabajo para mi mini sala de belleza. Vamos a continuar. Esta camarógrafa se me está durmiendo. Ahí se le aprieta, creo. Thank you.
Así es, mira, mira la cara. Qué mamá son. Ojo el suelo, ya me lo voy a lavar de sudor. Bueno, mi gente, en el otro video les vamos a mostrar cómo me queda mi invento, mi trabajo. Ahí está la demás. Ya terminé de ver. Ahora sí no estar gastando. Porque si los hace mano, cree que no se le... ¿Cómo? No se le arruina tan rápido. No, este es pura madera, y si los compro es como de Playboy y es bien caro. ¿Qué es Playboy? Es como una madera que medio se moja, pum, se esponja y ya no sirve. Ah, pero esta si se moja no es arruina. Bueno, parezco puchita, pero estoy en la trabajación. Gracias a Don Luis, que cada invento que le digo, Don Luis, quiero hacer tal cosa, pero no tengo la máquina, no me la presto. ¿Cuántas lijas ha gastado? Solo tres. Ah, ya te... Bueno, le dejo seis, va. Miren, y como la mesa no sirve, ya luego vamos a hacer también vamos a hacer una mesa porque esta ya no sirve. Es que es un transforme de ese voladito de ahí, se abre. Esta estaba buena, esta era ocupada. Bueno, esta no la quiero ocupar. Buenas, lijas. Bueno, listo, nos vemos en el próximo video.